amigos, en primer lugar os deseo una feliz Navidad y un final de año estupendo y que empiece mejor. Bueno, en esta ocasión estoy aquí para enseñaros un pequeño truco de cómo podéis tener las casillas estas de verificación en las carpetas, en todas las carpetas que os aparezcan, ¿vale? Tanto en el escritorio como dentro de cualquier carpeta que tengáis. Y es muy sencillo. En primer lugar, voy a ampliar un poco la pantalla para que lo podáis ver un poquito mejor. Es tan sencillo como ir a organizar, os vais a opciones de carpeta y búsqueda, y una vez en esta ventanita que se os abre, vais a la lengüeta que pone ver. Se os abrirán esta otra ventana, entonces os vais aquí en donde pone configuración avanzada y buscáis la casilla que pone usar casilla seleccionar elementos, usar las casillas para seleccionar elementos. Vosotros la tendréis desactivada, ¿eh? Esta que veis aquí que pone usar las casillas para seleccionar elementos, pues simplemente le tenéis que dar al visto, aplicar y aceptar. Entonces, ya desde entonces tendréis la casillita que va muy bien. Porque así no tenéis que estar apretando el botón de control para subrayar todas las que queréis, ¿vale? En este caso simplemente es darle aquí y esta también la quiero quitar esta, la quiero quitar esta. Entonces ya no tenéis que estar apretando el botón control y darle a la carpeta. De esta manera simplemente con un clic en cada casilla se os van poniendo. Luego para quitarlas igualmente, ¿vale? Se van quitando. ¿Qué no os interesa luego tener esto porque encontráis que queda un poco feo? Bueno, pues es tan sencillo como volver a ir a casi la pestaña de organizar, volver a ir a opciones de carpeta y búsqueda, volver a entrar en ver y volver a buscar la casilla que pone usar las casillas para seleccionar elementos y la deseleccionamos. Le quitamos el visto. Aplicamos y aceptamos. Entonces ya no os aparecerá. ¿Veis cómo ya no aparece la casilla? Pero bueno, en mi caso a mí me gusta y lo volveré a poner. Es tan sencillo como en 10 segundos lo tenéis hecho. Y aquí aplico y acepto. Es útil, la verdad. Habrá alguno que lo encontrará un poco feo, pero para mí no tengo que estar andando y tocando el botón de control para subrayar las que yo quiera. Simplemente con el mismo gesto del ratón le hago el clic y queda subrayado. Y lo veo útil. Pues nada, amigos, no quería enseñaros nada más en esta ocasión y vuelvo a desearos lo mismo, una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Bueno, un saludo y hasta la próxima, youtubers. Adiós.